Y las atenciones, Dios mío, yo hasta aquí me quiero quedar a vivir. Óigame, a nosotros nos han tratado como a príncipes y a reyes. Esto es algo sobrenatural lo que ha pasado con nosotros. Y mi esposo también, estamos más que encantados, fueron atenciones. De verdad que yo me gozo de ver gente tan buena. Y el hermano ayer nos preguntó y nos dijo, ¿le gusta esta ciudad? Y yo le dije, sí. Porque la gente es buena. Yo nunca había ido a un lugar donde la gente fuera tan buena. Y esta casa de verdad que tiene un amor. Cuando tú tienes amor y tú manifiestas el amor, es porque se te ha revelado. Nunca le exija a nadie algo que no tiene. Usted no le puede exigir a un hombre que ame a sus hijos si ese hombre no tuvo amor de padre. Donde está la manifestación del amor es porque Dios lo ha revelado. Amén. Así que en esta mañana vamos a seguir llenándonos del Espíritu Santo. Y yo quiero que usted me dé unos minutos para ministrar la palabra de Dios. Pero antes, vamos a seguir con esa alabanza que ya estaba. Esta muchacha, yo creo que esta muchacha, yo no sé, yo me la quiero llevar para mi casa. El pastor, te mato. Cuando yo estaba hoy adorando al Señor, me levanté temprano y cuando estaba adorando al Señor puse esa alabanza que ella cantó y le dije, le voy a decir a ella que me cante esa canción, y ella la cantó. Así que vamos a darle un minuto más de adoración al Señor y vamos a empezar. Él es bueno. Conéctese con el Espíritu Santo de Dios. Una vez más, una vez más, una vez más. Él está aquí. Él quiere hacer algo en tu vida en esta mañana. Ábrele la puerta de tu corazón. Conéctate, desconecta tu mente de todo. Y conéctate con el Espíritu. Él es real. Ubra shete bete shete bete. Dira brashi araba. Oh amado. Amado Espíritu Santo. Ser. Él es santo. Dígale, tú eres santo. Él es digno. Digno eres tú. Eres santo. Oh, santo. Santo. Él es santo. El Señor Dios poderoso. Él es poderoso, díselo. Digno eres tú. Tú eres digno. Digno eres tú. Eres santo. El Espíritu de Dios está aquí. El Señor Dios poderoso es. Digno eres tú. Tú eres digno. Digno eres tú. Tú eres nuestro consolador. Eres maravilloso. Oh, a mí, tú estás aquí. Aleluya. Espíritu de Dios.
ahora, en el nombre de Jesús. Saca carabro, lebro salau, mau cautable y paisai, y calarabrasita rabra. En el nombre de Jesús, ahora se rompe, se rompe, se rompe. Pro, pro, plus, puro, pro, quita. Y crabro, saca la para afuera. Y calabrasete de brey. Para la otra vez orando, oren conmigo que Dios va a hacer algo en esta mujer. Rushi terebre pro pro soco cau le pau pau sau mi mando ley mau le manda ley shalabrosa mi cara. Vuelve y levanta, vuelve y levanta. Ayúdala, ayúdala. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, los reprendo y ato. Levanta tus manos, se acabó la aflicción para tu vida. ¿Sabes qué? Se acaba la ruina. Toda maldición generacional de ruina, de tristeza, de depresión, de asonación. Mientras más Dios pro, ahí está el espíritu de aflicción. Ahora, ahora te doy una orden, espíritu. A pasar, sube a la plataforma ahora. No le hablo a ella, le hablo al espíritu que está operando de maldición generacional. Sube, sube, sube ahora. Ahora, 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 ahora. No te bajas, sube. Dolor y aflicción sube orando el pueblo que Dios la va a liberar. Dolor y aflicción ahora sube a la plataforma en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sube, sube. Te vas, has habitado por mucho tiempo en este cuerpo, la has maltratado y has tratado de arruinar su vida. Espíritu de dolor, escúchame bien, desráigate, sube que te vas. No le hablo a ella, le hablo al espíritu de dolor que está en su cuerpo para hacerla sufrir, espíritu de destrucción, de sufrimiento. En el nombre de Jesús, te hablo. Sabes que te va de este cuerpo. Cuando yo cuente a tres, hay ángeles ministradores aquí. Ángeles que están ministrando. Hay ángeles que están ministrando. Le brochete de brei si tarabra, broproscutunumu cutanai, nakandole coscocotoro brosa, acandole caia. Cuando yo cuente a tres, te va por su boca. En el nombre poderoso de Jesús, espíritu de dolencia, de aflicción, de ruina, de destrucción, ahora. Te doy una orden que sale por su boca. Por un grito te vas. Uno, dos y tres. Suéltala. 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 Ahora, 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 ahora. Se va, se va, se va. Se rompe toda maldición. Fuera, 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 fuera.
libro coto cuturu pro su cuturu brasaya. Cristo pagó en la cruz del Calvario el precio de su liberación. Desde hoy quedas libre, mujer. Espíritu, cualquier espíritu que esté habitando junto con dolor, aflicción y destrucción, cadenas familiares se rompen ahora. Pone la mano en el estómago, que queda uno más. En el nombre de Jesús, fuera. Ahora la deslizo. Abro, saca, agarra. Espíritu de brujería, espíritu de hechicería, espíritu de magia blanca, todo lo que tomó, lo que comió, suéltalo, suéltala, suéltala ahora, ahora, ahora. No le hablo a ella, le hablo al que está ahí, al hombre fuerte en el cuerpo de ella. ¿Cuándo entraste? Habla. ¿Cómo entraste en su cuerpo? Habla. En el nombre de Jesús. Ay, no puedo hablar. ¿Cuántos hay contigo? Habla. Habla. Te vas a empezar a quemar si no hablas. Te vas a empezar a quemar. Espíritu de dolor y de aflicción, habla. ¿Cuánto más hay contigo? En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Te vas, aflicción. Tú a mí no me engañas. Sube ahora. Levántalo otra vez. Pon el zapacón aquí. Empieza a orar. En el nombre de Jesús, enfermedad, ruina, destrucción, todo lo que está arraigado al espíritu de dolor. Te ato, demonio, te quito la fuerza y ahora sale en el nombre de Jesús. Suéltala, no me la agarres, suéltala, no me la agarres, suéltala, suéltala. Ahí está el Espíritu Santo, te dice que
quebranto toda maldición generacional, todo patrón se rompe. Dios lo va a sacudir ahora, tenga cuidado. Ahora, ahora, llénalo. Ahí está el Espíritu sobre él. Rompo por el poder y la autoridad que Dios me ha dado toda atadura en este hombre. Quebranto ahora, no queda nada. Sale y sube a la plataforma ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Hasta hoy va a llegar tu dolor, hasta hoy va a llegar tu aflicción. No le toca la mano, varón. En el nombre de Jesús de Nazaret, ahora, resquétete. Jesús en tu contra, cae por tierra mientras te esté dando ahí la espada que está cortando. En el nombre de Jesús, ahora se corta espíritu de alcoholismo generacional que te persigue. En el nombre de Jesús, se corta la ruina, la depresión, la soledad. Ahora, en el nombre. En el nombre de Jesús, toda cadena cae en esta mañana con este hombre. En el nombre de Jesús. Lebra proshita rabra kata rabra se que te rebre. Libre que te rebre. Sei que. Le doy una orden ahora que sube a la plataforma todo espíritu generacional y sale de este hombre. Por el poder de la sangre de Jesucristo y de la muerte en la cruz del Calvario, que pagó el precio para su libertad. Te veo como tenías días trancado, encerrado, llorando. Te veo como una depresión se apoderó de ti para apartarte del camino, para sacarte del camino. Y el diablo quería que te fueras otra vez al lugar de donde Dios te sacó. Pero Dios envió una profeta en esta mañana para deshacer las tinieblas. Los que se juntaron contra ti, se van a tener que ir ahora. Cuando yo cuente a tres, vas a quedar libre del dolor, de la depresión. En el nombre de Jesús. Uno. Se está quemando los demonios dentro de su cuerpo. Dos. Se van a su lugar de origen. Y tres. Ahora, todas las personas que tengan su pie plano, que no tengan la curva en el pie, pase por aquí. Alguien que tenga problema en la columna, si se le ha desviado, aquí pase por aquí, pase rápido. Esto es para hoy. Cualquier persona que quiera un milagro dental en su boca, pase por aquí. Alguien que sufra de dolencia, que tenga un dolor. Yo sé que hemos ministrado sanidad en todos estos días, pero Dios quiere hacer algo con alguien. Dolor en la columna. Un pie más corto que otro, un brazo más corto que otro. Ahora en el nombre de Jesús. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, yo empiezo a declarar, toda dolencia se va, toda columna desviada se endereza, en el nombre de Jesús. Ahora,
Nadie tiene los pies planos aquí. Nadie quiere terminarlo. ¿Tú lo tienes? Ven, pásame la silla. Pon aquí. Ay, sí, ahí, siéntate. Quítate los zapatos. ¿Tú crees en el poder de Dios? Wow, pero lo tienes plano. Y eso trae muchas consecuencias. Te duele estar parada. Y todo eso. ¿Tú crees en el poder de Dios? Yo creo. Sube los pies. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mírala cómo viene ahí. Mírala cómo viene ahí. Mírala cómo viene ahí. Padre, yo declaro, Señor. Empieza, Señor, tú a hacer en ella, mi Dios. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí está. Miren, miren aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Más. Más. Pónsela más. Más. Roto, más. Más. Miren aquí. Pero denle un aplauso fuerte al Señor. Miren, en el nombre poderoso de Jesús, no solo crea en tus pies puente, sino que te llena ahora del Espíritu Santo de Dios para que puedas hacer este milagro también en otros. Ahora párate, quítate los zapatos, mi amor. En el nombre de Jesús, levanta el pie así. No, así no, así. Traspasó a ti y se le traspasó a tu hija.
y te voy a hablar claro de lo que es. Es como que algo que sientes, que siempre te visita. En todo eso hay tristeza, soledad, depresión, pero hay algo mayor. Porque es una cadena que hay en tu familia de parte de tu madre. Y le persiguió a tu hija. Pero hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Mírame a los ojos. En el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo y ato y echo fuera todo espíritu generacional que te persiguió desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. En el nombre de Jesús, el poder de Dios está aquí. Ore conmigo, ayúdeme, que de esta niña va a salir algo. Totalmente.
Haz tu nombre fuerte. En el nombre de Jesús. Ahora. Y todo espíritu también que se traspasó de sus padres, toda maldición. Ahora, en el nombre de Jesús, abandono. Fuera. Fuera. Manifiéstate. Sube. Espíritu de alcoholismo de su papá, en el nombre de Jesús, de Nazaret. Yo quebranto sobre este hombre toda maldición de ruina y de pobreza de sus padres que ha venido arrastrando. Súbalo otra vez. Súbalo. Escúchame bien, espíritu de ruina y de pobreza. Ahora en el nombre de Jesús te doy una orden. Sube a la plataforma y abandone el cuerpo de este hombre. Ya no más. Ya no más. En el nombre de Jesús de Nazaret.
mover por la mano de la gente. Veo como Dios te empodera con tu negocio o un negocio que pone en tus manos mayor. Porque tú no naciste para ser empleado de nadie, te dice Dios. Tú naciste para ser el dueño de la empresa. Veo como Dios empieza ahora en el nombre poderoso de Jesús a quebrantar todo lo que ha retenido tu bendición financiera. Se quiebran las cadenas, se rompe toda la tabú del diablo en el nombre de Jesús. En tu finanza, abra, se te represita. Oh, Dios poderoso Rey, vino eres tú, Cordero de Dios, eres santo, santo. Yo quiero que usted vaya hoy, ya esta tarde casi, y vaya a Ageo capítulo 1, versículo, vamos a empezar desde el 1. Ageo capítulo 1. Mire, siervo, bajen esto para acá abajo, porque yo vine a hablar en serio a esta gente hoy. Yo quiero que usted se conecte con este mensaje de lo que voy a predicar, porque hay cosas que van a suceder en esta mañana. Aquí está bien. Y por eso me voy a acercar. Desconéctese del celular, desconéctese del hermano, dígale a la que está a su lado, dígale: hermanita, muy linda, pero ahora no me hable, háblame afuera. Y si es un caballero que tiene al lado, dile: bro, háblame allá afuera, que ahora me voy a conectar con la palabra del Señor. Si ya lo tienen, vamos a leer, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, voy a leer en otra traducción. Dios le dijo al profeta Ageo un mensaje para Zorobabel, hijo de Zarantiel, y para Josué, hijo de Josadac. Esto sucedió en el primer día del mes de Elul, durante el segundo año del gobierno de Darío, rey de Persia. En aquel tiempo el gobernador de Judá era Zorobabel y el jefe principal de los sacerdotes se llamaba Josué. Dios le dijo a Ageo, diga: Dios habla. Dios habla. Yo soy el Dios de Israel. Ustedes dicen que aún no es el tiempo de reconstruir mi templo, pero viven en lujosas casas mientras mi templo está en ruina. Yo soy el Dios de Israel. Y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. En su versión creo que dice: mediten sobre vuestro camino, ¿verdad? Ustedes siembran mucho y cosechan poco. Comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se embriagan y siguen, se abrigan y no siguen teniendo frío. Y el sueldo que les paga no le alcanza para nada. Yo soy el Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Ustedes esperan grandes ganancias, diga conmigo: grandes ganancias. Pero es muy poco lo que han logrado, lo que guardan en su casa. Lo destruí en un instante, dice Dios. ¿Y saben por qué lo hice? Porque mi templo está en ruina, mientras que ustedes solo piensan en arreglar sus propias casas. Pero eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas y de aceitunas. Por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera y reconstruyan mi templo. Denle un aplauso por eso. Es interesante ver cómo Dios siempre levanta una voz para hablarle a su pueblo. Miren, yo quiero decirle algo. Ayer hablábamos de
de la transformación, de cómo las cosas cambian. Pero hay algo que no cambia y es la palabra de Dios. Si Dios le dio una palabra a usted, créalo que esa palabra se va a cumplir. Porque Dios no tiene sombra de variación, ni lo que sale por su boca es cambiado. Y Dios siempre levanta un profeta para hablarle a su pueblo. Y en esta mañana yo vine de parte de Dios a hablarte. Yo vine a decirte el mensaje que Dios me dio para que te trayera en esta mañana. Así que yo quiero que tú actives tu espíritu para que recibas esto. Vine a hablarle al espíritu de alguien, de un hijo de esta casa. Y yo sé que el Señor va a hacer cosas grandes con esta palabra. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios estaba en el exilio. Estaba en el cautiverio de donde Dios había permitido que ellos llegaran allá. Pero Dios siempre trae liberación a su pueblo. El enemigo siempre anda tratando de oprimir al pueblo de Dios y está, yo siempre digo esta palabra, obstinado para hacer caer a alguien, para traerle una enfermedad, para traerle ruina, para traerle pobreza. Pero Dios está obstinado para liberar a su pueblo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y este pueblo que estaba cautivo en ese lugar, en Babilonia, Dios trae una liberación para ellos y los saca del lugar de donde están y lo devuelve a su tierra. Pero sucede que cuando este pueblo, Dios lo saca de ese lugar y lo lleva a su tierra, este pueblo empezó a arreglar sus propias cosas, empezó a endurecerse en el corazón y se le olvidó un principio. Diga conmigo, principio. Yo estoy segura y sé que hay gente que dice, pero ¿por qué es que Dios no me bendice? Ni yo puedo conseguir lo que yo quiero financieramente. Dígale al que está a su lado, las cosas no se consiguen porque quiero, se consiguen cuando yo cumplo los principios. El reino de Dios se manifiesta con principio. Cuando tú quieres atraer algo de Dios, hay cosas que tú tienes que cumplir. Y en esta mañana yo te vengo a predicar en esta mañana hermosa, primero el reino. Este pueblo está cautivo, Dios lo saca de ese lugar, llega al pueblo de Israel, donde ellos tenían que volver a reconstruir su vida, a reconstruir todo lo que ellos tenían para volver a ser lo que ellos eran antes. Pero se le olvidó algo. Diga conmigo, se le olvidó Dios. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 20, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y es el primer mandamiento. Pero esta gente que era tan apegada a la ley se le había olvidado esto. Cuando tú tienes amor por Dios, óyeme bien, cuando tú tienes amor por Dios, a ti no se te olvidan las cosas de Dios, a ti no se te olvidan lo que tú tienes que hacer por Dios, sino que tú acciona primeramente a buscar las cosas del reino. Pero no se cree tan serio. Es que estos mensajes no sacan amén. Si yo estuviera hermano, le van a dar una jipeta, no estuviera brincando. Pero para tú obtener lo que tú quieres, primero tú tienes que escuchar la palabra de Dios y cumplir los principios. En esta mañana yo vengo a decirte, vengo a abrirte tus ojos, vengo a prosperarte, vengo a sacar a aquello que está en tu camino que no te deja prosperar. Dígame. Gloria a Dios. Primero el reino, diga conmigo. Y después lo santo. Hay gente que sabe que tiene que diezmar y no diezma. Hay gente que sabe que tiene que ofrendar y no ofrenda. ¿Sabes por qué? Porque están concentrados en su propio deseo. Se le olvidó lo que dice la palabra de Dios, que el que da. Y me llama mucho la atención que cuando yo llegué el pastor habló de eso. Y yo dije, ciertamente Dios va a hablar.
Cuando tú te interesas por tus propios intereses y pones a un lado los intereses de Dios, literalmente tú le estás diciendo a Dios, tú no eres mi prioridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos interesamos, miren, yo le voy a hablar claro en esta mañana. Yo vengo a romper toda cultura vieja aquí. Nada más la liberación me debe echar fuera los demonios, también hay liberación financiera. Si usted atiende a este mensaje, usted va a recibir una liberación. No me esté mirando con la cara como y ella, porque viene a hablar de dinero, no. La palabra de Dios dice, hermano, quiero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Hay alguien aquí que pueda decir, yo quiero ser prosperado? Y la cultura nos enseña que el cristiano no puede tener dinero. Que el cristiano tiene que vestir mal, que tiene que usar las camisas rotas y que tiene que andar como un mendigo. Pero yo vine a decirte de parte de Dios en esta mañana que hoy se rompe toda cultura en tu mente y tú vas a empezar a decir, yo quiero progresar, yo quiero ensanchar, yo quiero abrazar. Mientras la religión nos dice que nosotros debemos de tener un patrón para vivir, eso no fue lo que Jesucristo dijo. Si fuera verdad que Dios quisiera la pobreza y que todos los cristianos tienen que ser pobres, ¿por qué Abraham fue rico? ¿Por qué Josué era uno más de los más millonarios y hasta fama tenía? ¿Por qué Abraham? Yo vine a romper patrones mentales aquí. Yo vine a decir, yo me enojo con la religión bastante, como dijo el pastor el otro día, porque quiere meter al pueblo de Dios en algo que Dios nunca lo ha metido. Y hay gente que tiene dones, que está sentada aquí, que Dios le ha puesto para levantar empresas, para levantar cerebre, pero la religión te dice que no, que tú no puedes tener nada, que tú tienes que ser un mendigo. Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú eres hijo de un mendigo o tú eres hijo de Dios? Los hijos se parecen a los padres. Yo no sé si usted ha visto, cuando usted es un niño, wow, se parece a él, igualito a él. Dios es pobre. Dice la palabra de Dios que Él es el dueño del oro y de la plata. Y si Él es el dueño del oro y la plata, y yo soy su hijo, y la palabra de Dios dice que yo soy hija de Dios, y que el Espíritu me da testimonio que soy hija de Dios, yo no puedo vivir ya más en ruina, cogiendo prestado, metiéndome en deuda. Y hay un espíritu de deuda dentro de la iglesia, metido de tarjeta de crédito, porque la gente se quiere arropar hasta donde la sábana no le llegue. Y yo vine a romper con todo espíritu de deuda en este lugar, porque quieren tener pero no saben los principios para tener, apóstol. Porque tú para tener no tienes que endeudarte, para tú tener tú tienes que darle al reino. Déjame ir a sacarlo. ¿Cuánto tú ganas? $300. ¿Cuánto cuesta el carro? 1500. Diga conmigo, wow. Wow. Pero hay gente que dice, yo quiero un carro nuevo, apóstol. Y entran por esa puerta y vienen y lo ofrendan. Y dicen, mira, papá Dios, yo no tengo mucho, pero todo lo que yo tengo yo te lo voy a entregar. Porque yo estoy seguro y creo en tu palabra. Y este pueblo se olvidó de Dios cuando salió del cautiverio. Hay gente que Dios la ha sacado de Egipto, la sacó de la droga, de la prostitución, y estaban allá atrás atados, y estaban en Egipto que se lo estaba llevando el diablo en candela, y cuando Dios lo trajo a la iglesia, ahora están presentes a la cosa de ellos, pero la casa de Dios está en ruina, la casa de Dios está en ruina, y la de ellos está bonita. Yo vine a decirte, hay alguien aquí que se...
el que se siente agradecido de lo que Dios ha hecho con él, no es mezquino con Dios. Se preocupa por las cosas de Dios. Quiere hacer hasta lo imposible para que las cosas de Dios se hagan en la tierra. Cuando tú amas a Dios, tú quieres que la visión se expande en la tierra. Tú quieres que la iglesia prospere. Tú quieres que el sueño de Dios llegue a la tierra. Y tú te abres y abres tu corazón y le dices: mira Dios, yo sé que yo soy lo que soy, pero yo vengo a traer. Dice la palabra de Dios, Éxodo, cuando ellos hacen el tabernáculo, Dios le habla y le dice, y quiero decirle algo a ustedes en esta mañana, yo no tengo compromiso con ninguno de ustedes, yo tengo compromiso con Dios. Y la palabra que estoy soltando fue porque Dios me la dio. Ninguno de estos siervos me han dicho a mí que predique eso. Incluso ellos no saben lo que yo predico. Mi ministerio es liberación. Y yo vine a traer liberación financiera en este domingo. La palabra de Dios dice, esto lo hicieron el tabernáculo, lo hicieron todo. Y Dios le dice a alguien: Moisés, yo voy a hablar contigo desde ahí. El pueblo cuando venga va a hablar de afuera, pero que no venga con la mano vacía. Yo no sé cómo hay gente que antes, cuando estaban en el mundo, llegaban donde el brujo con todos los billetes en la mano. Llegaban donde el hechicero para que les resolviera los problemas, pero no venían con la mano vacía. Pero cuando vienen a donde Dios, no quieren traer nada, no le quieren dar nada a Dios. Por eso es que viven en ruina, por eso es que están pobres, por eso es que el dinero que se gana en el sueldo se le va y se le desmorona, porque el corazón de ellos está pegado. Estoy abriendo los ojos, te estoy prosperando en esta mañana. Tú verás que tú no vas a ser igual. Aleluya. Porque hay cosas que en el momento duelen. Gracias, Señor. Pero después tú vas a ver el resultado. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, pastora, yo recibía una cantidad de dinero muy fuerte. El Señor me había prosperado. Y cuando yo llegué al Evangelio, me dijeron que yo tenía que diezmar. Ay, Padre. Yo dije, eso fue el diablo. Esa no es la voz de Dios, la Biblia no dice eso. Me meto en la Biblia, le escudriño, veo que dice la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que uno tiene que darle a Dios. Y también habla del diezmo en Malaquías, tú lo dices. 3:10. Hermano, y cuando yo llego a la iglesia muy feliz, yo muy contento, usted sabe, y viene y me dice mi prima: linda, tú tienes que diezmar del dinero que tú tienes, porque ya tú te convertiste, te bautizaste y ya tú estás aquí en esta iglesia, tienes un año aquí, tú tienes que dar el diezmo. Y yo le dije: ¿cómo así? Y ella me dijo: claro que sí. Y yo un día estaba en mi casa, ay Dios mío, y me siento en la ventana y digo yo: bueno, yo voy a hacer una cosa. A mí no me importa lo que la gente me diga, pero lo que Dios me diga, sí. Si el sol en la ventana me da de este lado, yo tengo que diezmar. Si el sol sale de este lado, es que no. Y cuando estoy ahí, cierro los ojos y digo: Padre, la señal ahora, Señor. Y viene el sol y da. Y digo yo: mentira, fue el diablo que volvió el sol. Yo no tengo que diezmar. Fíjense qué mente más pobre. Porque hay gente que no es rico, hay gente, yo digo que hay gente que no son pobres del bolsillo, sino pobres de la mente, porque la religión te ha dado tanto y te ha dicho que tú no puedes prosperar, y desde niño te dijeron: no, que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer esto, y esto se te ha convertido en una fortaleza mental, y aunque tú quieras como expandirte, no puedes, porque hay un muro, hay algo aquí que no te deja avanzar financieramente. Pero yo vine a hablarle a alguien en esta mañana de parte de Dios, y vine a decirte que yo no predico de prosperidad, pero mi ministerio me exige que yo predique liberación en la finanza. Yo nunca he pedido una ofrenda, ni nunca he cobrado para ir a un lugar. Dios me libre, que me quite la vida, si es para yo contaminarme, como hay algunos rastreros que están allá afuera. Pero que Dios tenga misericordia de ellos. Pero yo quiero ver el pueblo de Dios libre, no solamente espiritual del alma, sino también en sus finanzas.
Y yo te voy a dar el código que tú hoy vas a ser libre de la finanza. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, capítulo 1, versículo 6. Dice que Salomón, cuando David muere, dice que él toma el reinado, pero él no quería quedarse, dice así, ya soy rey porque mi papá fue rey. Él tenía que hacer algo para que Dios descendiera, y él quería saber qué él iba a hacer con ese pueblo. Dice la palabra de Dios que Salomón reúne al pueblo completo y lo lleva donde, al alto donde ellos iban a sacrificar, y dice que él sacrificó 1,000 bueyes para Jehová en esa noche. Yo vengo a decirte de parte de Dios, cuando tú quieres que Dios se te revele, tú no puedes llegar al lugar donde Dios está con las manos vacías. Tú tienes que dar, porque mira, lo que tú tienes no te lo da el trabajo, lo que tú tienes te lo da Dios. Dios no necesita nada de ti, Dios no necesita nada de ti, pero Él quiere bendecirte. Cuando tú le das a Dios, tú no estás haciendo a Dios rico. Dios quiere hacerte rico a ti. Cuando tú le das una ofrenda a este hombre de Dios, tú no lo estás haciendo rico a él, porque la palabra de Dios dice que cuando tú le das al necesitado, tú le das a Dios, y si tú le das a Dios, Dios te va a dar a ti. Vengo a romper ahora en el nombre de Jesús todo pensamiento de tacañez. Yo no sé cómo le dicen en Honduras, pero en mi pueblo le dicen tacaño, que no diezman, que no ofrenda. Se va de esta casa todo espíritu de tacañez. Los israelitas acostumbrados a darle un buey al Señor, llevarlo y sacrificarlo cada vez que ellos querían que Dios se moviera, o cada vez después de una liberación. Salomón no dio uno, diga conmigo, no dio uno, dio 1,000. Y dice el versículo siguiente: y se le apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que tú quieras que yo te lo voy a dar. Cuando tú le das a Dios, Él te revela y te dice: dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo te dé? ¿Tú quieres esos papeles? Yo te voy a dar esos papeles. Yo te voy a dar esos papeles. Yo te voy a dar esa casa. Yo te voy a dar ese carro. Santo Dios. Siento que Dios envió ángel ahora mismo. Aquí. A romper cadenas financieras. De deudas. De deudas. La palabra de Dios dice que tú no vas a coger prestado, que de ti te van a buscar y tú le vas a prestar a otro. Todo espíritu de deuda se rompe en esta mañana. Vamos, pelea tu bendición ahí donde tú estás. Mire, rompo la deuda, saco toda deuda de mi casa, de mis hijos, de mi generación. Lo que tú le das a Dios es lo que tú vas a recibir. Eso no lo dice la palabra, apóstol. Lo que el hombre sembrare, muéveme esto de aquí. Quiero que vengan 3 hombres y 2 mujeres. 3 hombres y 2 mujeres. Aquí vengan rápido, rápido. Bien para premio. 3 hombres y 2 mujeres. Pásenme aquí los 2 hombres. Ahí, ahí, y la dos mujeres aquí. Sí, 3 hombres. Dice la palabra de Dios que Ana gemía por un milagro. Pero Ana está orando mal. Dice la palabra que nosotros no sabemos orar. Cuando tú oras en el Espíritu te guía a saber cómo es que tú vas a orar y cómo es que tú vas a pedir. Dice el apóstol Pablo, es que ustedes no saben pedir porque piden para sus propios deleites. Ana estaba pidiendo mal por muchos años, pastora. Y Penina, a él le estaba oprimiendo a Ana. Ana iba a dar un hijo. Quiero un hijo. Yo quiero un hijo porque Ana me está oprimiendo. Cuando tú le pides algo a Dios para avergonzar a otra gente o para hacerle venganza, Dios no se manifiesta. Pero Ana un día como que se cansó de pedir esto y le dice: déjame ir yo al templo, déjame dejarme dirigir por el Espíritu. Y Ana llega al templo y ya no empieza a pedir algo para ella, y empieza a orar en el templo y le dice: Jehová, si tú te acordaras de mí y me diera un hijo, yo te lo voy a dar para ti. Usted pide
cuando usted pide para Dios. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dar a ti. Yo necesito un hijo, dice la palabra de Dios. Que la palabra escaseaba en esos tiempos. Literalmente Ana le dijo: yo necesito un hijo, pero tú necesitas un profeta. Y dice la palabra que Ana se llegó a Ana, y que Ana concibió en su vientre y dio a luz un hijo, y le llamó por nombre. Dice que Ana destete el niño, ¿sabe? Le quita el pecho y va a llevar su niño para el templo, porque ella se lo había ofrecido. Pero Ana no llega con las manos vacías. Ana llega con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Ana sabía que cuando ella iba a ir al templo, ella no podía llegar sin nada. Allá. Aquí están los 3 becerros. Una efa de harina y una vasija de vino. Me gusta mucho, ay, 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 lo que Ana hizo. Ana dijo: yo voy a entregar a Samuel, pero ahora voy en dirección de mi próximo milagro. Dice la palabra de Dios en el versículo 27. Y llegó Ana al templo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y dice la palabra de Dios, aleluya. Jehová a Ana otra vez, le dio 3 varones y 2 hijas. Lo que ella sembró fue lo que ella cosechó. Yo vengo a decirte en esta noche: si tú estás sembrando el dólar es que va a llegar a tu casa. Si tú le estás robando a Dios, si tú le estás robando a Dios, hoy en la mañana donde tú te vas a arrepentir. Casi termino. Pastora, una vez yo hacía misiones cuando empecé el ministerio y tenía que buscar dinero para hacer esas misiones, pero también me quería achuchar algo en el bolsillo y lo único que tenía era el diezmo. Y se me ha ocurrido cogerle el diezmo prestado a Jehová. Pregúnteme a mí si Dios es prestamita. Dios no presta, Dios da. Y ahí es que viene al pueblo de Dios la confusión. Cuando usted empieza a cogerle diezmo prestado porque usted se lo va a dar después, Dios dice: ah, es así. Prepárate para lo que te viene. Y yo le vengo y le cojo el diezmo prestado al Señor. He dicho el testimonio en este lugar, en otros lugares. Y ese mes tuve un accidente, choqué el carro, le di para atrás. Parqué el carro en un lugar, se me llenó de agua, un carro del año del 2014, se le dañó la alfombra. Tuve que pagar $1,000 para arreglar la alfombra. Tuve que pagar también como $1,500 para que me arreglaran la parte de atrás del carro. Me quedé sin comida, me quedé sin nada en mi casa, no tenía con qué pagar la luz. Tuve que llamar un auxilio para que me pagaran la luz. En ese tiempo no estaba casada porque le había cogido el diezmo prestado a Jehová. La palabra de Dios dice: no retardes tus primicias. Tú tienes que traer tus primicias, a tu diezmo y tu ofrenda en el tiempo exacto que tú lo recibes, porque si Dios es primero en tu corazón, lo primero que tú tienes que sacar es el diezmo. No es bendecir la gente de la luz ni el dueño de la renta. A quien tú tienes que bendecir primero es al Padre. Cinco demonios hay que destruyen la finanza. La palabra de Dios dice que cuando Abraham fue a libertar a su sobrino Lot, dice que esos 5 reyes se levantaron en Sodoma y Gomorra y se llevaron todo lo que había. El demonio que lo duzme es el nombre de uno. Y la palabra de Dios dice: pruébame ahora y verás si no abro la ventana de los cielos. Y reprenderé al devorador por ti. Tú no tienes fuerzas en ti para tú reprender el devorador, el que se come la finanza, el que se come todo tu
va a reprender ese demonio que sale a comerse las cosechas de las personas dentro de la iglesia. En esta mañana yo te vengo a abrir la mente. Suelte esa mente, di conmigo, voy a soltar la mente de pobreza. Dile, voy a ser de honra. No voy a ser tacaño con Dios. Yo voy a empezar a liberar mi casa, a libertar mi generación. Tú sabes que si tú tienes deuda, se le van a traspasar a tus hijos. ¿Qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Dime, ¿qué herencia le vas a dejar a tus hijos? Si tú eres un dador alegre, eso es lo que tú vas a formar en tus hijos. Después tus hijos van a ser lo mismo que tú eres. Ay, no, pastor, es que yo no puedo diezmar porque salió el iPhone 7. Y si yo no tengo ese teléfono, mire, yo no voy a ser feliz hasta que no lo tenga. Ok, tú quieres el iPhone 7, yo te entiendo muy bien. Pero yo quiero que cuando tú tengas un problema, tú vayas a la Apple y le digas a la Apple, mire, yo tengo un problema financiero, usted me lo puede arreglar. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú le das a otro y dejas a Dios, Dios es proveedor para Apple, para que te den lo que tú necesites. Porque hay un principio que ustedes no pueden romper. El reino se mueve con principio. Cuando tú rompes el principio del diezmo, y se lo vuelvo y se lo digo, el pastor no me ha pedido que predique de esto. Dios me dijo que predicara de esto. Cuando usted rompe el diezmo, el principio del diezmo, usted mismo se va a la ruina. Nadie lo manda para la ruina. Usted mismo camina para allá, como oveja en matadero. Pero en esta mañana yo sé que hay mente que se están abriendo aquí. Hay gente que va a decir, yo voy a llevar mi diezmo y mis ofrendas. No importa lo que pase, yo voy. Ay, es que yo no puedo diezmar porque ¿con qué voy a pagar la renta? Yo no tengo. Ay, pero ¿cómo voy a diezmar si no puedo pagar el carro? Dios dice, ocúpate de lo mío, que de lo tuyo me encargo yo. Aunque no haya ovejas en el corral, aunque no haya aceite, aunque no haya harina, mira, Dios te va a responder cuando tú le eres fiel. Porque la palabra de Dios dice que Él es fiel con lo que le son fiel. Levántese de su asiento. Y lo que le pasó a este pueblo fue que Dios los saca de cautiverio y ellos deciden poner el corazón en sus propias casas. La palabra que leímos dice que esta gente tenía sus casas adornadas, pero la casa de Dios estaba desierta. Y el último versículo que leímos dice, si ustedes me quieren ver feliz, la traducción que yo leí, y recibir grandezas y lo que ustedes me piden, vayan al monte y busquen madera para reedificar mi templo. Aquí se necesita levantar una casa nueva, porque lo que Dios va a hacer aquí es grande y poderoso, porque hay un remanente que viene. Aquí no hay silla ya para sentar a nadie. Mire, yo profetizo como profeta de Dios que no pasarán 3 meses cuando la casa se empezará a llenar, que hay gente que se va a tener que parar para darle el asiento al otro. Porque yo hoy, yo anuncio, yo vengo anunciando en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, empiezan a vivir un nuevo tiempo, empiezan a entrar en una nueva temporada, en el nombre poderoso. Se necesita, pastor, pase apóstol por aquí, pase pastor. Se necesita respaldo. Ellos solo no pueden. Ustedes no saben el sacrificio que estos hombres hicieron para traernos a nosotros aquí. Ustedes no saben lo que ellos hicieron para traernos aquí. Eso se genera muchos gastos para traernos aquí. Mire, yo nunca he hecho esto, apóstol. Nunca en mi vida, pero siento de parte de Dios hacerlo. Yo necesito que alguien venga con una ofrenda, no para mí, Dios me libre. Yo no necesito eso. Yo tengo a Dios, pero yo la quiero para ella. Dios me dice que recoja una ofrenda para los apóstoles. Y con la ofrenda, esto es algo profético que vamos a hacer. Fíjese, con lo que usted quiera, haya usted lo que usted quiera sembrar.
Cuando usted traiga lo que usted va a traer, usted va a hacer un pacto para ayudar a levantar casa Jehová. Cuando usted venga con su ofrenda, usted lo que va a decir, yo lo respaldo. Ellos necesitan respaldo, porque lo que hay mucho trabajo aquí. Lo que viene es grande. Lo que viene es grande para esta casa. Y ellos necesitan pilares. Ellos necesitan ayuda. Ellos necesitan que lo ayuden. Ah, no, pastor, que yo voy pinto. No, traiga la pintura. Ah, no, pastor, que yo voy limpio. No, traiga lo que se necesite. Hay sillas que hay que comprar. Hay un templo que hay que buscar. Y ya usted sabe lo que salió por la boca del profeta. Dijo que será una iglesia de 400 y pico de personas. Y es grande. Se necesita que usted tenga su corazón dispuesto para usted ayudar a esta obra. Y yo le voy a decir algo. Usted no lo va a ayudar a ellos dos. Usted va a hacer que el reino de Dios crezca. Porque la iglesia no son de ellos. Es de Dios. Se necesita libertar a los cautivos en esta ciudad. Se necesita libertar a los satanistas, a los brujos. Se necesita agrandar esta casa. Puede entonar la alabanza y con esto termino. Pase y respalde la obra del Señor en esta hora. Con todo el respeto que los apóstoles se merecen, ellos no sabían que yo iba a hacer esto. Con todo el respeto, pase y déle una ofrenda a su pastor. Hay gente que dice, profeta, yo la quiero honrar, tenga. A mí no me dé nada si usted nunca ha llevado a su pastor a comer. A mí no me venga dándome reloj y dándome cosas cuando sus apóstoles usted nunca lo ha sacado. Primero honre a los de la casa y después honre a los que vienen de afuera. Ellos necesitan respaldo. Pase aquí, pase, venga. Y si no tiene nada para dar, por lo menos diga que yo le voy a ayudar cuando yo reciba, cuando yo tenga, para que la casa de Dios. Veo como rostro triste aquí. Alégrese que Dios está rompiendo en su finanza.
nombre de Jesús. Lo he puesto en esta casa como pilares, porque conozco su corazón. Guarden su corazón, no dejen que su corazón se dañe, porque Dios lo ha puesto en un lugar para expandir y para multiplicar. No sean mezquinos con Dios. Siempre den de lo mejor y van a recibir lo mejor. En el nombre de Jesús, yo profetizo sobre esta mujer, Señor. Padre, que lo que ella no ha visto, Señor, en 5 años lo va a ver en 3 meses. Y profetizo sobre este hombre de Dios que la mano de él prospera, que todo lo que él tiene empieza a ensancharse. Ven acá, Mara. La oruga te robó, el saltón y el revoltón, Dios te lo devuelve multiplicado por uno. Pero cuando te lo multiplique, no te olvides que tú tienes que ayudar a crecer esta casa. No te olvides que tú tienes que ayudar a tu pastor. No te olvides que tú tienes que traer para que la obra de Dios se expanda. Levante sus manos al cielo y repita conmigo ahora, en el nombre de Jesús, yo le quito. Dios, que están en otro lugar, en otros países. Ahora, renuncio en el nombre de Jesús.